¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 30 minutos de noticias por la pantalla de Canal 2. 3 de diciembre, Día del Médico. Se conmemora hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico, en recuerdo y homenaje al doctor Carlos Finlay, este médico cubano nacido en Camagüey, un 3 de diciembre de 1833 y fallecido en La Habana en 1915. Se le debe al doctor Finlay haber descubierto que el portador o transmisor de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti. Después de muchos estudios e investigaciones, el doctor Finlay pudo descubrir esto. Tristemente, los homenajes y reconocimientos llegaron muy tarde para el doctor Finlay, pero después de mucho tiempo se instituyó que el 3 de diciembre, en recuerdo en la fecha del nacimiento del médico cubano, se celebre el Día del Médico. Un saludo muy especial para todos los profesionales del arte de curar de nuestra ciudad. Los títulos para hoy son estos. Día del Médico. Se celebra hoy el Día del Médico. A modo de homenaje, esta noche hablamos con el doctor César Magrini, quien sostiene que nunca se deja de ser médico. Víboras y alacranes. Con las altas temperaturas se potencian las posibilidades de ser víctimas de un encuentro con víboras o alacranes. ¿Qué hacer en caso de ser picado o mordido? ¿Hay suero antiofídico en Almafuerte? Estacionamiento en el lago. Ya están a la venta las obleas de estacionamiento para toda la temporada en el lago Piedras Moras. La compra de las obleas tienen beneficios extras como descuentos en los paradores de las playas. El doctor César Magrini, Pepe, como lo conocen sus amigos, tiene 82 años y llegó a Almafuerte en la década del 70. Hoy debe ser el médico con más edad que reside en nuestra ciudad, a pesar de que se ha acogido a los beneficios de la jubilación hace ya unos cuantos años. Él dice que nunca se deja de ser médico. Quisimos de alguna manera homenajear a todos los médicos de la ciudad, hablando, haciéndoles algunas preguntas al doctor Magrini, como por ejemplo, ¿por qué se decidió en su juventud estudiar medicina? Bueno, la verdad es que yo soy hijo de inmigrante. Mi mamá es italiana y mi papá es hijo de italiano. Y mi abuelo era médico en Italia. Entonces, en aquella oportunidad no había muchas opciones, o estudiaba medicina, o estudiaba abogacía, o estudiaba ingeniería. Entonces, un poco porque como hijo de inmigrante querían tener un médico en la familia. Y entonces fue más o menos un poco así. Y bueno, andá, vos estudiás medicina. Y más o menos fue así. Quisieron tener un hijo médico, bueno, lo tuvieron. Yo tengo dos hermanos más, dos fallecidos. Yo soy médico y mis dos hermanos son ricos. O sea que la medicina a usted no le dejó fortuna. Pues me dejó otras cosas. ¿Qué cosas? Me dejó la satisfacción de haber ejercido una profesión que realmente me apasiona y de haber tenido el reconocimiento de fundamentalmente de los últimos muchos años que yo vivía acá, de un pueblo y de mis colegas y de muchos de mis pacientes que hoy son padres de familia y los veo con sus chicos, con sus nietos. Y bueno, esas son las satisfacciones que me dio la carrera. ¿Cuánto tiempo de ejercicio de la medicina entre Córdoba y Almafuerte? Y bueno, 30 años, más. Así que, bueno, una parte fue en Córdoba y después ya me vine para acá. Y acá me recibieron con los brazos abiertos. No conocía el pueblo, pero un amigo mío me invitó a venir acá y bueno, afortunadamente vine y me siento muy bien y me siento muy cómodo. Me siento en mi pueblo. ¿Usted entiende que en Almafuerte encontró su lugar en el mundo? Efectivamente es así. Es el lugar en que, en
que ejercí la medicina, que recibí muchos chicos y que me hace sentir muy bien. Y yo en este día le quiero enviar también mi reconocimiento y todas esas cosas acá a la gente de Alma Fuerte y a mis colegas también. Usted decía que la medicina no le dejó fortuna en monetaria, en pesos, pero le dejó otras cosas. Si tuviera que volver a elegir hoy, de nuevo, yéndose para atrás en la historia, ¿volvería a elegir medicina? Sí, volvería a elegir medicina. Y verdaderamente es una carrera que el día pasado participé de un grupo de colegas que... Había un grupo de chicos que hacían una orientación profesional que lo hacía la cooperativa en el cine. Y realmente creo que la medicina es una de las carreras que le puedo decir que le va a dar satisfacciones y que hoy en día ha tenido y tiene la medicina unos adelantos que hace que los médicos de hoy sean mejor que los de antes. Así que verdaderamente yo le diría que pueden elegir la medicina. Feliz día, doctor, que lo pase bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a mis pacientes, a mi familia y a mi pueblo. Cuando se están realizando las veladas de fin de año en las escuelas, cuando todavía no terminó el ciclo lectivo 2014, ya se conoce la fecha del inicio de clases para el año que viene. Concretamente, las clases van a comenzar el 2 de marzo, así lo estableció el anuario escolar definido por el Ministerio de Educación de la provincia. También hablan de que el receso invernal será entre el 13 y el 24 de julio. La culminación de clases para el ciclo lectivo 2015 será para el nivel secundario el 11 de diciembre, mientras que para el nivel inicial y primario las clases van a terminar el año que viene el 18 de diciembre. Se ha definido de esta manera entonces este calendario escolar para el año que viene. Les decíamos que las vacaciones de julio serán entre el 13 y 24 de julio. Mañana, en el seno del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, se va a tratar el proyecto de la tarifaria y también del presupuesto 2015. Estamos ya en el último mes del año y también entran en momento de definiciones cuestiones importantes para la vida de la ciudad. Estamos hablando del ámbito del Consejo Deliberante y ya ha entrado el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo de tarifaria y presupuesto para el año 2015. Y un dato que nos interesa a todos los vecinos es conocer cuál es el ajuste propuesto por el Departamento Ejecutivo, el incremento en las tasas para el año 2015. Después de la fuerte actualización que se hizo en el 2014, el proyecto enviado, si bien es cierto, todavía no ha sido tratado por el Consejo Deliberante, por lo tanto, este dato que vamos a aportar es extraoficial. La propuesta oscila entre el 28 y el 35% de actualización para las tasas municipales. El presupuesto que en el último ejercicio, en el último año, superaba los 30 millones de pesos, podría estar cercano a los 50 millones de pesos para el año 2015. Este es el proyecto enviado y que mañana en la sesión de jueves va a tratar el Consejo Deliberante. Inmediatamente después de la reunión se van a constituir en comisión y van a comenzar a marcar los plazos, porque recordemos que tanto presupuesto como tarifaria, como otros temas, deben ser sometidos a una audiencia pública, es decir, si se aprueba en primera lectura, luego tiene que pasar y cumplir tiempos para hacer una audiencia pública y luego aprobarlo en segunda lectura. Estamos adelantando que también, por otros temas importantes que va a tratar el Consejo Deliberante, podrían extender el periodo de sesiones hasta mediados del mes de enero. Normalmente finaliza en el último día o pocas horas antes del último día del año. En este caso, en esta oportunidad, por estos temas, se van a extender los plazos para el Consejo Deliberante y sesionaría hasta el 15 de enero de 2015.
Como lo decía el informe, al tratarse especialmente este tema, que debe llevar primera y segunda lectura y una audiencia pública, el 9 de diciembre sería la sesión para tratar este tema, este proyecto en primera lectura. El 19 de diciembre se realizaría la audiencia pública y, tal como lo estipula en cuanto a fechas la Carta Orgánica Municipal, el 29 de diciembre, ya a horas de finalizar el año, se realizaría la sesión para tratar en segunda lectura o aprobar en segunda lectura este proyecto de la tarifaria y el presupuesto para el año 2015. El Frente para la Victoria y la Cámpora Almafuerte invitan a los ciudadanos interesados en acceder a la nueva moratoria provisional jubilatoria dispuesta por el Gobierno Nacional a acercarse al local de calle Tucumán 455 el viernes a las 9 de la mañana, donde se les va a brindar información y se va a gestionar un turno en oficinas del ANSES para la iniciación de este trámite. Vamos a la primera pausa en los 30 minutos. Cuando volvamos, algo que hay que tener en cuenta: ¿qué ocurre si tenemos la desagradable ocasión de ser picado por un alacrán o mordido por una serpiente venenosa en Almafuerte? ¿Hay suero antiofídico? ¿Hay sueros que de alguna manera contrarresten los efectos del veneno del alacrán? Ya se lo mostramos después de la pausa. Hace la diferencia.
donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. Plan de pavimento y bacheo integral de la ciudad. Los frentistas, directamente beneficiados por las mejoras, deben abonar también el fondo común. El fondo común está previsto que sea abonado por la totalidad de los contribuyentes titulares o poseedores a título de dueño de las propiedades inmuebles de Almafuerte. Almafuerte crece y progresa con el aporte de todos. Segundo bloque en 30 minutos de noticias. Almafuerte tiene muchísimos lugares donde la naturaleza es pródiga y precisamente en épocas de verano con intensos calores es muy factible la aparición de víboras, de serpientes venenosas que de hecho existen en esta región. También un problema que se ha acrecentado en los últimos años es la proliferación de alacranes. Bueno, ¿qué hacer en Almafuerte ante la picadura de un alacrán o la mordadura de una víbora? ¿Hay suero antiofídico o el suero para contrarrestar los efectos del veneno del alacrán en el hospital? Hablamos con el director, el licenciado Ferrero. No, mira, el protocolo que baja inmunización de la provincia es realizar una medicación que es un corticoide en una dosis específica y después la derivación a un centro de referencia que el nuestro es el Hospital de Río Tercero. Ahí se cuenta con el suero antiofídico y el suero para alacranes también. Bien. Hay un tiempo, imagino una ventana de tiempo, como le llaman técnicamente, desde que se le pone aquí o se le suministra este antibiótico, ¿no? Antes de poner el suero. Es un corticoide, lo que se, sí. Sí, hay un tiempo que nos da, dependiendo también de cuál sea el animal ponzoñoso que intervino en el accidente, pero que supera las 3 horas aproximadamente. Entonces, realizando el corticoide, se lo deriva al Hospital de Río Tercero y ahí se realiza el suero antiofídico, que debe ser supervisado en una unidad de terapia intensiva por las implicancias que tiene a nivel del organismo de quien lo está recibiendo en relación a la posibilidad de reacciones alérgicas, a la alteración de parámetros respiratorios, parámetros cardíacos. Entonces debe ser monitorizado para realizarlo al suero antiofídico o el antialacrán. Pero sí, el primer paso es pasar por aquí, por el... Sí. Ni bien se produzca el accidente, llegarse al hospital, en la medida de las posibilidades. Generalmente el accidentado concurre a la guardia con el animal, se verifica que el animal sea realmente, en el caso del alacrán y en algunos tipos de víboras, que sea realmente el venenoso, y se lo deriva para realizar el suero antiofídico o el antialacrán al Hospital de Río Tercero. Eso es un dato importante. En el caso de alacranes, que se ven muchos y de los que habitualmente se llaman como conocidos como buenos, sí, alacranes, ¿han tenido ustedes consultas o llegadas a la guardia por este tema? Por los que son inofensivos, por decirlo de alguna manera, sí. Sí. ¿Y en ese caso no necesitan ser derivados? No. En realidad, cuando se confirma de que no es el alacrán ponzoñoso, el de veneno con complicaciones, se lo observa, porque suelen generar algunas molestias locales que por ahí hacen a que la gente consulte a la guardia por esta situación, y lo que se hace es una medida de sostén, digamos, aliviar el dolor, mejorar el síntoma y nada más, y observa. Bien, obviamente.
Finalmente, y hablando ya un poco más general sobre la temporada que se avecina, ¿cuál es el cuadro sanitario del hospital? ¿Hay alguna vacuna que esté en vigencia en este tiempo? No. En este momento hemos terminado con la campaña nacional. Por el momento todavía no tenemos ningún lineamiento nuevo de vacunación. Sí se está hablando de implementar a partir del año que viene una nueva vacuna que sería para prevenir las gastroenteritis, pero está todavía sin una fecha cierta, ¿sí? Se estima que en los primeros meses del año que viene, pero ingresaría el calendario nacional. Ingresaría el calendario, sería obligatoria y gratuita. El equipo directivo de la Escuela Dr. Pedro Simonina invita a toda la ciudadanía para mañana, a partir de las 19:30, la velada de fin de año que se va a realizar precisamente en la institución. Vamos ahora a otra información, tiene que ver con el lago Piedras Moras. Ya están a la venta las obleas para poder estacionar durante toda la temporada o para ingresar con el vehículo a el sector de playas del lago Piedras Moras. Vamos con la presidenta del Centro de Comercio, quien tiene la concesión de este sector del lago Piedras Moras, Gisela Santa Lucía. Sí, ya el 15 de diciembre vamos a organizar todo para empezar a cobrar en la costa del lago. Va a ser de 20 pesos. Queríamos avisar también y comunicarles a todos que hay una oblea que se está vendiendo, ya está en los puntos de venta, es en el centro de comercio, en la comisión, en la policía, en la comisión policial, y vamos a ver los distintos puntos que se pueden generar, tanto en los paradores, que es en la costa, los distintos paradores, los 6 paradores, y bueno, en el club de velas, la escuela de velas, también van a estar disponibles algunas obleas para los que se quieran acercar, comprarlas, y bueno, y en distintas instituciones también vamos a ver si podemos colaborar con ellos también, y que se queden con un porcentaje de venta y generar también la venta y la distribución. Bien. Para mejor los beneficios de la gente, de la población. Bien. Hablabas de 20 pesos diarios para quien quiera acceder por día al lago. Y en el caso de la oblea, ¿es por toda la temporada y con qué valor? Bueno, en el caso de la oblea es toda la temporada, o sea que no es un mes ni dos meses, es toda la temporada poder entrar al lago, y el valor es de 200 pesos. Los que son socios del Centro de Comercio tienen un 20% de descuento, así que bueno, los esperamos a todos los socios con ese beneficio, y bueno, y los demás, el resto de la población también, es un beneficio importante porque 200 pesos en toda la temporada no es nada. Bien. Así que me parece quisimos organizar todo esto de la oblea para dar un beneficio a la gente, que es la idea. ¿La gente que compra la oblea también tiene otros beneficios, como son descuentos en los paradores? Claro, comprando la oblea tienen un beneficio, que esto se le ocurrió a los paradores, que está muy buena la idea, para ofrecer beneficios, tanto con voucher de consumición en cada parador. Están viendo también los chicos otras ideas, porque a lo mejor se les ocurre, hay otro parador que quiere ofrecer la vuelta del paseo en kayak con un voucher, un paseo en kayak, que mucha gente no ha estado o no ha podido disfrutar de un kayak y va a tener ese beneficio con un voucher en descuento. O sea que en realidad 200 pesos terminás no pagando nada porque tenés muchos beneficios. Algo que creo que vale la pena aclarar, que no se está cobrando para ingresar a las playas ni al lago, sino lo que se cobra es el estacionamiento. El vehículo. Se cobra el vehículo porque a la gente le encanta entrar con el vehículo, estar cómodo cerca de la costa, y si la gente no quiere pagar, bueno, dejará su vehículo, puede dejarlo afuera del lago y entrar a la costa a estar con sus cosas y todo, pero sí, se puede participar, puede entrar al lago, no es que no va a entrar, sino que se cobra el vehículo. Como en años anteriores, este trabajo lo va a realizar la Comisión de Apoyo Policial, y que incluso genera algunos puestos de trabajo. Sí, va a generar puestos de trabajo, por eso se está organizando todo. Esto va a ser también muy práctico y dinámico, porque esa es la idea de dinamizar la entrada de los vehículos al lago con la oblea, ya que la oblea va a ser pegada en el parabrisas del auto, y los chicos van a ver, y si no, se cobrará la entrada. El que no tenga oblea y quiera comprar ese día que va, porque va a decir, bueno, a lo mejor voy muchos días o voy muy seguido, puede comprarla y adquirirla ahí en los chicos que cobran las entradas.
Vamos, es momento de proponerles a ustedes la última pausa en 30 minutos de noticias. Ya regresamos enseguida con lo que resta de información, con la información de servicio, los datos del tiempo en esta edición de 30 minutos. Podemos hacer que esta Navidad y Año Nuevo sean una fecha inolvidable para las personas que más amamos. Seamos felices y disfrutemos de este momento en familia. Powerful te espera en su amplio y renovado local con todas las novedades en adornos navideños y un gran surtido en regalos para todas las edades. Felicidades, es el deseo de Powerful. Pedro Semolina 318. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Señor productor, en el atardecer Almafuerte tenemos todos los insumos para la siembra de maíz y soja con excelentes propuestas de financiación y alternativas especificadas a cosecha. Juntos armaremos un plan de siembra a la medida de sus posibilidades. El atardecer Almafuerte, acercándole propuestas rentables sin olvidarnos del recurso productivo. Abrimos aquí el último tramo en 30 minutos de noticias. La Cooperativa de Servicios Públicos informa los lugares de pago de las facturas de servicio en Tarjeta Ciudad, Exfervil, en Supermercados Caracol. También se puede hacer en Pago Fácil de 9 de Julio y Córdoba o en la sede oficinas de la cooperativa en Avenida Buenos Aires 402. Vamos a conocer ahora cómo cotizaron los granos hoy en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas. También para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102. La soja cerró hoy a 2.250 pesos la tonelada en el mercado disponible, 1.100 pesos para el maíz, 2.150 el girasol, 1.050 para el sorgo, 1.200 para el trigo, todo disponible en Rosario. Bueno, el lago y el río hoy con muchísima gente debido a las altísimas temperaturas que se han registrado y que seguramente van a seguir durante lo que queda de la semana. Vamos a ver, la temperatura actual es alta, 27 grados despejado el cielo para mañana jueves. Se pronostica una mínima de 18, la máxima de 33 con sol a pleno. El viernes muy parecido, mínima 21, máxima 36 despejado. Sábado 21 de mínima, 36 de máxima, cielo despejado. La última información para ustedes, las farmacias de turno en Almafuerte para las próximas horas va a permanecer de turno hasta las 8 de la mañana de este jueves, Rossi de Azaín en Pedro Semolina 600. Desde las 8 del jueves hasta las 8 del viernes, Favaro de Bacondío, Pedro Semolina 300. Y desde las 8 del viernes hasta las 8 del sábado, Farmacia Alberdi, Alberdi 313. Esto fue todo por hoy. La continuidad en la programación de Canal 2 sigue con Un Mensaje al Corazón. Luego, durante las 24 horas, películas, series, recitales, dibujos animados. Y mañana llega a partir de las 21, como todos los jueves, ya los últimos programas del año de La Coctelera,
Con la información en 30 minutos volvemos el viernes a las 21. Gracias, buenas noches.